Hola, buenos días, ¿cómo están amigos y amigas? Aquí bendecida por otro día más con ustedes. Y pues estoy aquí en mi taller, como pueden ver, este, buscando inspiración para qué tejerles. Últimamente, como que se me ha ido un poquito la inspiración en cuestión de qué tejerles, porque pues hay muchísimo tejido que, que inspira, pero yo quiero ponerles algo especial. Y entonces ahí se me han ido los días buscando qué hago, qué hago. Y entré a Pinterest y veo, estoy buscando tendencia en crochet 2023, algo que sea, qué es lo que hay en tendencia. Y hay muchísimas cosas, pero lo que me llamó la atención a mí fue este gorro que lo está modelando esta chica. Tiene varios diseños en varios colores, pero me gustó el estilo. Entonces ella lo está tejiendo en dos agujas. Déjenme mover la cámara porque creo como que me fui de lado. Ahí está mejor. Ella como que lo está... Lo, el modelo que lo tiene es en dos agujas. Entonces, ¿qué les parece si lo recreamos pero en crochet? Claro que también podemos tejerlo en dos agujas para las amantes del tejido de dos agujas. Pero ¿qué les parece si esta en esta ocasión recreamos este modelo en crochet? Y el siguiente lo hacemos en dos agujas. Entonces déjenme buscar los materiales que podemos trabajar para este proyecto. Bueno, el estambre que he elegido para este proyecto de este gorro con bufanda integrada, uh, me ha gustado este tono de en color azul. Esta es una marca que no es muy conocida aquí. A mí me lo regalaron hace años, la verdad. Así que... Tengo como 6 bolitas de 50 gramos cada uno que me dan un equivalente a 300 gramos. Espero que con esto me ajuste. La marca aquí dice que podemos tejerlo con agujas de 4 milímetros de dos agujas. Pero como lo voy a tejer en crochet, también voy a usar ese tipo de número, pero en crochet. A ver, déjenme encontrar el número. Dice 3 y medio o 4. Si podemos tejer un 4 sería muchísimo mejor. Puesto que de esa manera, este. Aquí está, el número 4. Mordisquiadillo y todo, pero del número 4. A ver, acá tengo del otro. Acá está el otro. Creo que ese no está marcado y me entra la duda de que si eso no es. Aquí está. Número 4. A ver si le llegan a ver ahí. Ahí está, 4 milímetros. Vamos a ocupar aguja de crochet, tijeras, claro que sí que tijeras. Y pues vamos a empezar. Vamos a ver qué tal nos sale este diseño recreado de uno de Pinterest que es de dos agujas, pero lo vamos a hacer en crochet. Entonces pues manitos al tejido, amigas y amigas, y empecemos con este nuevo video tutorial para tejer este bonito proyecto. Bueno, lo primero que debes de hacer para sacar la talla de tu gorrito. Hay una variedad de tablas de medidas en el Internet. Con el que te puedes ayudar, pero para que sea para ti perfecto. Yo te les recomiendo siempre que se mida lo que viene siendo la coronilla, para, porque esa es la base de todo nuestro gorro en cada persona. Aún aunque sea a veces de adolescentes, si, si hay niños que a veces pueden tener la misma medida que nosotros tenemos. Miren, mi cabeza alrededor, alrededor de lo que fue mi coronilla me midieron 50 centímetros. Entonces yo voy a hacer el elástico, obviamente que no me den los 50 centímetros, porque si no... Lo que va a pasar es que cuando haga el gorro, conforme se vaya lavando, se va haciendo de sí. Entonces, eso sí tienes que tomar en cuenta. ¿Qué lo voy a hacer? Yo le voy a quitar 5 centímetros a mi medida para que me quede un total de ancho de 45. Si lo quieres para un bebé, le mides la cabeza y tiene también entre 40 y 45 centímetros, trata de quitarle. Pero si no, aquí en el video. Te voy a poner una, una fotografía de lo que yo encuentro en internet para basarme a las tallas. Y en gorros anteriores también que he hecho, ya he yo este, modificado medidas para los gorros, dependiendo del que vaya a tejer. Pero en esta ocasión voy a empezar a, haciendo con mi medida mía, porque va a ser un gorro para adulta. Y ya voy a empezar con los regalos navideños y esto va a ser. Uno de ellos, si no es que me lo quede yo. Entonces vamos a empezar agarrando la hebra y poniéndonos ya a tejer. Bueno, miren, hasta estoy estrenando base nueva, cambié mi mesa de trabajo, así que la tenía la otra muy sucia, así que vamos empezando con esta mesa, a ver qué tal me resulta con los fondos. Entonces, miren, vamos a empezar tejiendo el resorte. El resorte yo lo voy a hacer como de 10 centímetros de ancho, a ver, vamos a ver. Eso espero, déjenme medir ahorita. Voy a hacer un ancho más o menos y luego lo mido y luego les digo si es eso lo que quiero de ancho. Miren, esto es lo que quiero de ancho. Voy a usar la cinta métrica para ver cuántos centímetros nos dio y ahorita les digo cuántas cadenas son las que he tejido. Bueno, aquí me está pareciendo que son 6 centímetros. Había hecho 10, pero no, creo que con 6 está más que bien. Ahora, ¿cuántas cadenas medio? Medio 2, 4, 6, 8, 10, 12. Le voy a echar 15. 15. Y fíjense bien lo que voy a hacer. Esta última cadena no la voy a tejer. Me voy a pasar a la segunda y voy a poner medio punto. Medio punto sobre cada cadena. que he tejido para el empiezo. En total, me tienen que quedar 14 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 medios puntos. Esto es lo que nos va a ayudar para hacer lo que va a ser la base de nuestro elástico. Levanto una cadena y voy a tejer un medio punto sobre cada medio punto, pero tomando nada más la hebra de atrás. Recuerda, no atravesando el medio punto, sino tomando de aquí, de la cabecita que queda del, del punto tejido, vamos a tomar la hebra que nos queda por atrás. punto que te quede de la orilla no importa si lo haces con la hebra por atrás lo puedes tejer normal y así has concluido con la segunda vuelta de lo que va a ser nuestro resorte tejes una cadena nuevamente giras tu tejido y vuelves a hacer lo mismo vuelves a poner medio punto nuevamente sobre cada uno de los puntos que se han tejido Tomando siempre la hebra de atrás, eso es todo lo que vamos a hacer para lo que va a ser el resorte, y vamos a, a formar la, la medida que necesitamos, es decir, si queremos en mi caso que yo mide 50 centímetros a lo que viene la circunferencia de mi coronilla, entonces este le voy a quitar 5, me tienen que quedar 45 centímetros de resorte, y el último medio punto. Recuerda, lo vamos a tomar normal. Cadena, giro. Y así me la voy llevando vuelta y vuelta hasta llegar a los 45. mi elástico 44 centímetros y miren apenas queda justo se estira muy poquito pero así debe de quedar chicos y chicas para que la cabeza este perdón para que el elástico del gorro no se haga tanto de sí así que yo les aconsejo que si no quieren seguir la talla y les quede bien Mírense primero el contorno de la cabeza. Había dicho que es la coronilla. No, chicas, la coronilla es acá. Yo no sé qué estoy pensando. Contorno de la cabeza y ya sobre eso, si sí, quítele 5 centímetros más, para que el elástico les quede perfecto. Entonces aquí ya he aventajado. Ahora lo que voy a hacer es seguir con el diseño que le voy a hacer al gorro para que nos quede bonito. Si yo lo quisiera cerrar, puede serlo cerrado y ya nada más tejer el redondo y al último pues ya terminar nuestro gorro. En este caso no lo voy a cerrar puesto que la puntada que le quiero poner necesito que esté abierta, entonces lo vamos a unir. Entonces vamos a ver cuál es la puntada del diseño. Bueno, para la puntada del diseño le voy a poner el punto espiga. Porque a mí se me hace que va a lucir muy bonito. El estambre se presta puesto que es delgadito. No es una hebra de estambre grueso. Es un estambre medio. Y la verdad se presta muy bonito. Entonces, voy a tejer una cadena. Una solamente. Y me voy a ir al siguiente espacio. Y voy a poner una vareta. Aquí voy a poner una vareta en cada uno de los espacios. Quiere decir que no necesito yo poner, uh, no hay una técnica, no hay una fórmula, simplemente uno va a ir viendo dónde puedes poner el medio punto sin necesidad de que se te vaya viendo tan este tan amontonado o tan este flojo. Entonces um, trata de ponerlos, ya sea en los nuditos. Conforme vaya subiendo, ahí es donde vas a ir poniendo el, el punto vareta. Simplemente irlo poniendo en línea para que nos quede bonito y ya se vaya uniendo bien a lo que viene siendo el resorte. Bueno, pues aquí ya he terminado la primera hilera de puntos paretas y como lo pueden ver ya agarró como un pequeño vuelo. Es por eso que les digo que siempre traten de dejar mínimo 5 centímetros porque miren, aquí ya agarró más amplitud. Aquí están 22 puntos y medio, nos dan 45 y ya de aquí arriba. Ya nos están dando 23 y medio. Ya aumentó un centímetro por lado. Quiere decir que ya lleva 2 centímetros de aumento. Bueno, pero no le afecta. Nada de eso afecta. Ahora vamos a empezar una cadena. Y voy a girar mi tejido nuevamente. Y voy a pasar este primer espacio, otro. Y en el tercer espacio voy a poner una vareta. Perdón. Pero dejándola sin cerrar. Luego voy a agarrar mi hebra, voy a cruzar este espacio, me voy a ir al espacio este que dejé sin pasar el primero y voy a sacar una hebra, no cierro, hago una lazada, meto nuevamente mi hebra, la saco, no la cierro, otra lazada más, ya llevamos tres con esta y aquí sí las voy a cerrar todas juntas. Y al último. Cierro la vareta y me ha quedado este punto. Luego vuelvo a hacer una, dos cadenas. Vuelvo a dejar pasar uno, dos espacios. En el segundo espacio, vuelvo a poner una vareta sin cerrar. Hago lazada. Me voy al punto anterior y hago una lazada estirada. Otra lazada. Saco la hebra. Vuelvo a estirar la hebra. Una lazada. Saco la hebra y la estiro por tercera vez. Saco todas estas hebras juntas y el último la cierro. Y aquí ya llevo dos. Una. Había dejado dos espacios, vamos a dejar uno para que no nos quede muy flojo. Repito el proceso: hago una lazada, le dejo a la mitad, me regreso a la lazada anterior, hago una, dos. Y tres hebras estiradas, las saco todas juntas. Una sola cadena, voy al segundo espacio y repito. Una, dos y tres. Y así voy a terminar esta primera vuelta. Haciendo estos puntos de esta manera. Bueno, ¿qué creen? Al final les había dicho que iba a dejar pasar dos espacios. He decidido dejarle pasar tres para que no me queden tan juntos y no me haga un olar muy grande y se me haga grande la pieza. Entonces, nada más eso, chicos y chicas, es estar este. En vez de dejar dos espacios, dejar tres. Y ahora sí, pues continuar. Tres espacios de separación. Para la base y una cadena. Y es que sí, chicos, no sé a cuánto les pasa que vas sacando un diseño y has tejido a veces con otro tipo de estambres que te resulta como separar los puntos, pero conforme vas tejiendo con otros, pues es diferente. Así que aquí es como te vas dando cuenta que quedó correctamente ya. Ya no se ve el espacio o la nudo, sino que ya va quedando completamente recto y así es como debe de quedar para que nos quede perfecto, para que lo, la, el gorro tenga sus medidas, para que como les digo, que cuando uno lo vaya tejiendo, en vez de que se vaya yendo con aumento, vaya quedando con la medida. Entonces así es como voy a empezar tejiendo yo la primera vuelta de este punto espiga y hoy vamos a seguir a ver cómo sigue más adelante. Primera vuelta terminada, luce tan bonita por la parte de atrás como por la parte de enfrente. Al último de mis puntos nada más terminé con una vareta. Al principio aquí empezamos con una cadena, pero aquí terminamos con una vareta. Ahora voy a hacer una cadena, voy a girar mi tejido y voy a hacer lo mismo. Me voy a ir al espacio. De donde terminé para empezar a hacer el mismo punto que hemos hecho, ahora lo vamos a hacer igual por el otro lado, y la manera que lo vamos a hacer va a ser de esta manera. Una vez de haber hecho la cadena, voy a hacer una lazada. Me voy a ir aquí a este agujerito que se quedó cuando hicimos el punto. Este, aquí voy a volver a meter media vareta. O sea, va a ser la vareta, pero la voy a hacer sin cerrar. Y luego voy a volver a hacer nuevamente las tres hebras estiradas. Aquí ya llevo una, lazada, jalo hebra y ya llevaría la segunda. Lazada, meto, saco hebra y ya llevaría tres. Jalo una cadena, y me vuelvo a ir al siguiente espacio y vuelvo a hacer lo mismo hago media vareta y luego me regreso a la, al espacio de que está atrás de donde hice mi vareta y vuelvo a hacer tres puntos estirados saco y pongo hago una cadena nuevamente y vuelvo al siguiente espacio y vuelvo a repetir el motivo 1 2 3 saco y cierro cadena y vuelvo a repetir, y así voy a terminar esta segunda, pues ya la tercera vuelta de lo que viene siendo el diseño para el gorro, porque la primera vuelta fue vareta, luego la primera vuelta la estamos haciendo exactamente como estoy repitiendo esta, y así, así vamos a llevar. Nuestro diseño. Así quedó terminada nuestra segunda vuelta del punto espiga. Se llama punto espiga porque esa es la forma que se ve, queda como las espiguitas del trigo. Entonces, así queda formada de dos vueltas: de vuelta de ida y vuelta de regreso. Entonces, vamos a tejer ya. Una vez que tejí mi primer cadena, voy a tejer medio punto en cada uno de los espacios. Es decir, voy a dejar un medio punto en el espacio que quedó de la cadena extensiva y un medio punto aquí en este espacio donde quedó el motivo. Un medio espacio, un medio punto en el espacio y medio punto dentro del motivo. Medio punto en el espacio y medio punto en el motivo. Y así vas a tejer esta vuelta. Entonces, ya llevaríamos 1, 2, 3 y con la vuelta de medio punto llevaríamos 4. Bueno, y aquí quedó terminada nuestra vuelta con medios puntos y nos tienen que quedar los mismos medios puntos de las mismas que nos quedaron de las varetas. Es decir, aquí me quedaron 94 varetas, chicas, ya contaditas. Y también aquí conté 94 medios puntos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a girar mi tejido. Nuevamente levanto una cadena y voy a poner una vareta aquí en el primer medio punto, porque la cadena que acabo de levantar no cuenta. Ok, entonces voy a poner una vareta nuevamente en cada uno de los espacios de medio punto. Me tienen que quedar las varetas por el mismo lado de derechos las dos. El medio punto que tejimos nada más, aparte de que nos sirvió como decoración y parte de la puntada, nos ayudó para que nuestro tejido quede al derecho al momento que tejamos las varetas. Entonces vamos a tejer una vareta sobre cada media punto. Y completo yo las 94 varetas que he estado tejiendo. mi vuelta de pura vareta. Entonces, como puedes ver aquí, ya llevamos ventaja. Ahora voy a volver a repetir nuevamente la puntada espiga, puesto que la vuelta que he hecho de vareta es la primera que hemos tejido aquí para empezar el diseño. Ahora voy a tejer nuevamente las dos vueltas que corresponden para hacer la espiga. Luego vuelvo a repetir la vuelta de medio punto y después nuevamente la de la vareta es hasta aquí, ya vas viendo que vas llegando poco a poco, de la altura que necesitamos para ahora sí, lo que va a ser la coronilla, ah, por lo regular, ah, déjenme, ¿cómo se debe de medir? Porque con esto ya básicamente tú te vas dando una idea de qué es lo que debe, cómo es que debes de tejer. A ver, ya me despeiné. Entonces quedamos, que de aquí, aquí viene tu gorro y te lo vas a dejar aquí hasta donde viene siendo la punta de la cabeza. A mí me está dando de largo en total 22 centímetros, de los cuales en mi tejido he tejido 12, me faltan 10 centímetros. Cada motivo me ha dado hasta ahorita... 5 centímetros. Entonces, que me faltarían como dos motivos más para el total. Pero también, este, vamos a darle una disminución aquí para que no se vean todos los puntos amontonados. Y así que se vea el tejido todo amontonado y no se vea bien. Entonces, vamos a dejarle, chicos y chicas, con este motivo y otro, antes de darle las disminuciones. Voy a hacer dos motivos más, es decir, ya llevo uno. Voy a tejerle otro motivo más de altura para ver qué tanto nos da y cuánto nos va a dar para las disminuciones. Entonces, voy a llegar hasta ese punto y ahorita les muestro cómo es que vamos a seguir tejiendo. Miren, ya casi Miren, ya casi llego a la altura. Al final es, le hice tres motivos y ya a partir de aquí le voy a hacer las disminuciones para poder cerrar ya nuestro gorro. La verdad va a quedar bien, bien bonito. Me está gustando demasiado cómo está quedando el diseño. Porque a veces las cosas sencillas son las que lucen más bonitas. En este caso, esa fue una de las cosas que me ha gustado. Miren. Ya aquí ya nada más le hace falta poquito que son para las disminuciones que van a quedar. Aunque cada que me lo miden, miren, quedan como que medio greñuda. Y pues este es un video diferente si lo están viendo a como los hago otros, otra ahora sí me han visto la cara, literal. Pero pues aquí estamos, chica tratando de este pasar un rato agradable en el tejido con ustedes. Todo esto lo he hecho en la mañana. Empecé muy temprano y ahorita ya van a ser las 3 de la tarde. He tenido tejiendo, ahora a decir 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 horas para estar haciendo esto obviamente he estado haciendo algunas cosas que voy a la cocina que ya lave los trastes que ya dejé preparado todo para ahorita este en cuanto termine de hacer estos avances irme a la cocina y obviamente este ahorro, junto con su bufanda no la voy a terminar en este día aunque el vídeo a ti te va a durar a lo mejor 40 minutos a lo máximo eso es lo que espero que tarde para que ustedes puedan ver bien los tutoriales. Y pues muchas gracias, chicas, por el apoyo, por acompañar. Ojalá que llegues hasta el final de este video y me regales un bonito dedo arriba para que me indiques que te está gustando este tipo de trabajo que estoy empezando a hacer. Ahora, este, lo único que les pido es que si vas a, a recrear este gorro, este, no se les olvide marcar. Señalar bien sus medidas para que les quede bien en caso de que vayas a usar la quieras usarlo para una talla más chica de niña. Este, pues, pues casi no es mucha diferencia entre adolescentes y adultos. Casi para si es para adolescente, lo puedes dejar casi con los mismos puntos. Si es para niña más chica, disminuye unos 5 cen, centímetros. Y si ya es como para bebés o más chiquitas, pues déjala en 40-42 para que pueda, pueda este, que, que generarles viento. Ustedes, además, más o menos vean. Bueno, para cerrar nuestro gorrito, ya tenemos aquí, como les dije, una, dos, tres hileras. En esta vuelta tendríamos que tejer medio punto y en la siguiente vareta. En esta ocasión, como ya vamos por el lado del derecho, nuevamente vamos a tejer la puntada de, de varetas. Vamos a tejer una vareta. Así como lo hicimos con el medio punto poniendo los espacios para las varetas, lo vamos a tejer igual: una vareta dentro de la cadena extensiva y una vareta dentro del hoyito que queda al formar la, el motivo. Entonces vamos a tejer la vuelta así de una vareta nada más para montar todos los puntos que se necesitan. Entonces... Dejemos la vareta completa, chicos y chicas. Para la siguiente vuelta te digo cómo vamos a disminuir los puntos. Bueno, pues ya aquí tenemos la terminación que hemos tejido de la vuelta de varetas. Ahora, aquí he levantado tres cadenas y fíjense bien lo que vamos a hacer. Voy a tomar dos puntos, estos dos primeros, voy a hacer puntos relieves, voy a tomar estos dos puntos vareta juntos. Voy a meter el gancho como pueden ver por abajo de las dos varetas. Voy a sacar la hebra y me han quedado tres hebras. Voy a sacar una y dos lazadas para que me queden, este, dos sacadas, perdón, para que me quede una sola vareta. Puedo hacer una lazada y voy a hacer lo mismo. Voy a tomar estas dos ahora pasando el gancho por arriba de las varetas. Saco la hebra. Saco una primer sacada y otra primer sacada, ya llevo dos, repito nuevamente. Ahora voy a volver a tomar estas dos varetas, pero en vez de tomarlas por atrás, las voy a tomar las hebras sacándolas por la parte de arriba. Y ya tomé otras dos. Tomo lo mismo, las otras dos, pero ahora por la parte de atrás. Voy a ir un poquito más rápido tomando las paretas ahora pasando el gancho por abajo y después paso el gancho por arriba para hacer la los puntos relieve por parte de atrás y punto por delante entonces aquí ya se van recogiendo los puntos como puedes ir viendo pero si sí, de esta va a ser la primera vuelta en la primera vuelta que estoy tejiendo ya estoy tejiendo todas las disminuciones y aunque se van recogiendo los puntos como puedes ver, no se ven todos así como amontonados. Entonces, esta es una buena forma de que tú puedes ir reduciendo los puntos. Aquí se empieza a notar la reducción, pero no le afecta a tu tejido ni se ve mal. Entonces, vamos a terminar esta vuelta, amigos, amigas, para que de una vez te este, quede terminada esta vuelta de disminuciones y ya, ya nos vayamos más rápido con las siguientes vueltas que nos hacen falta para la altura del gorro ya nada más tejiendo las disminuciones entonces termino de tejerlas todas y aquí ya puedes ir notando cómo se va viendo bueno aquí ya tengo terminada la vuelta con las disminuciones y ya puedes ver tú ligeramente cómo se ve más reducido y con pocos puntos ya que ya tuvimos las todas las disminuciones entonces voy a levantar tres cadenas nuevamente y puedes ver que por el otro lado también los mismos puntos se ven igual. Ahora aquí ya se ve el punto relieve que se ve por la parte de arriba del estambre. Voy a pasar el gancho por abajo para manten seguirlo manteniendo arriba. Y el siguiente, pues lo paso por atrás. Ya sin disminuir un nada, nada más tomando los puntos. de esta manera, chicas, no es nada difícil. Si ya has hecho los puntos relieves más o menos, ¿sabes? De cómo es que se van viendo. Pues así repite toda la vuelta nuevamente hasta terminarla. Yo aquí cometí un error, fíjense, dos puse dos puntos iguales. Así que qué bueno que fue aquí, ojalá y ojalá que no me encuentre otro. Esto puede pasar seguido, chicas, así que no se no crean que es también a mí no me pasa, claro que me pasa. Entonces, Voy a arreglar esto que, como ven, no es mucho. Y voy a seguir la siguiente vuelta para que vean cómo queda. Y ojalá y que ya no me encuentre con otros puntos que haya tejido igual. Entonces termino esta vuelta de arreglarla y hago la que sigue, así como les dije. Y ahorita nos vemos ya para que vayan viendo cómo es que se va a seguir reduciendo. Bueno, pues como puedes ver, ya tengo la segunda vuelta haciendo la misma puntada. Y ya se redujo todavía un poquito más, y aún así, si recogemos los puntos, pues ya no se notan muchos puntos, y ya no se va a notar tanto este la reducción de los puntos. Entonces voy a seguir, voy a tejer como otras tres vueltas más, tener unas cinco o seis, dependiendo de qué tan largo quieras el largo de tu gorro para que ya quede este, la terminación. Aquí me quedo un punto, solo voy a hacer en dos cadenas y sigo reduciendo los puntos. Voy a seguir juntando los puntos de esta manera, así que nos vemos cuando termine el total de las vueltas, te digo cuánto me quedó para mi, para mi gusto y ya de aquí ya depende de ti cuántos, cuántas este Vueltas le quieras hacer dependiendo de qué tan largo lo quieras el gorro. Yo te termino las vueltas y te digo cuánto me quedó a mí. Entonces nos vemos ahorita. Bueno, aquí ya terminé. Al final le hice desde la primera vuelta de disminuciones: fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas, y así es como se ve el tejido. Ahora vamos a dejar una hebra larga para poder remachar también. Vamos a sacar la hebra para poder trabajar ya en nuestro proyecto. Ahora vamos a unir. Vamos a unir primero estos lados. Acuérdate que dejamos tejido que todo nos quedara por el derecho, entonces esto va a quedar por fuera y vamos a unir por donde se ve el revés. Y vamos a empezar uniendo primero desde el resorte hasta la orilla de donde nos quedaron reducidos los puntos. Te fijas que ya quedaron poquitos puntos porque esta puntada que hicimos de relieves es elástica, también te puede servir para el resorte tanto como para empezar aquí pero a mí también me gusta dejarla mucho para las terminaciones porque eso me ayuda a disminuir puntos a que se vean más este, ajustados entonces voy a agarrar con la misma hebra usando mi aguja para crochet o aguja estambrera lo voy a tejer con doble hebra porque el estambre sí que está delgadito entonces no quiero que se nos vaya a destejer entonces aquí vamos a tomar las primeras puntas, los primeros puntos de la esquinita, aquí. Lo voy a dejar hasta aquí, que me sobre esto. Y aquí lo único que voy a hacer es pasando para un lado y para otro la aguja. Bueno, y hasta aquí hemos unido ya las, la parte. Hemos dejado libre esto. Ahorita lo vamos a cerrar también. Con esta misma hebra, miren, me la dejé larga y sí me quedó suficiente. Pero miren, así es como deben de tratar de que les quede cerrado. Que case las líneas. Por ejemplo, al unirlo, miren, me quedó el punto espiga con punto espiga, vareta, espiga y todo con cuerda. Para que, aunque sepamos que hay unión, no se note tanto. Entonces, vamos a tejer ahora la parte esta. Había dejado una hebra para, para cerrar, pero siento que con esta misma vamos a poder. Esta ahorita la voy a cortar y la voy a perder. Para no estar este, cambiando de aguja. En esta, vamos a tratar de unir todas las, la, las cabecitas o las cadenitas que nos quedan de aquí arriba pasándolas así como en zig -zag. Toda la toda la hebra alrededor. Esto ya está fácil de hacer. Lo que vamos a hacer ahora es nada más calar para unir todos los puntos y si te fijas ya quedaron unidos. Entonces qué vamos a hacer? Pasar los puntos nuevamente por la e, por por donde pasamos para darle una segunda vuelta, poder reforzar y que nuestro este ahora sí que el orificio todavía quede mucho más cerrado de lo que ya nos queda. Entonces, ya aquí ya podemos remachar, o si quieres darle otra tercera vuelta para que quede más ajustado, eso ya depende de cada quien. Si te ajusta el hilo, puedes hacerlo. Si no, con dos era más que suficiente. Yo voy, estoy haciendo las tres para perder el hilo, y ya nada más remachar. Aquí ya remacho la hebra. Y corto, igual este. Volteamos el tejido para frente de nosotros. Aquí está la unión. Y aquí nos quedó ya. Nuestro gorro. Ya por último también piérdele estas hebras que te hayan quedado, ya sea que hagas un nudo, para que ya no se jale. Dejé la hebra muy corta, pero con esta larga sí podemos perderla para que no se vea el, la hebra ya y ya nos quede terminada. Bueno, pues les tengo buenas y malas noticias. Las buenas es que el gorro está terminado. Y pues le faltaría nada más su bufanda integrada. La mala noticia es que este no es el diseño del gorro tal y cual lo vi en Pinterest. <coughs> es diferente. Así que así también se le puede integrar la bufanda. También se vería bonito. Pero no es el diseño que yo vi en Pinterest. Así que lo voy a volver a recrear en un nuevo video para que nos quede igualito. Este gorro de todos modos quedó muy bonito. Aquí ya este, tú, tú podrías ponerle una mod, un pompón. Ya sea tanto de peluche o del mismo estambre. También se te vería bonito. Yo se lo voy a poner de peluche. Nada más que encuentre la caja donde los tengo. Porque miren, en este gorro me gasté 75 gramos más o menos. Porque ¿de acuerdan que les dije que la bola de estambre... Era de 50 gramos, me acabé una y la mitad de otra. Entonces, yo más o menos veo que son entre 75 o 80 gramos para lo que es el gorro. Y tengo todavía unas bolitas, le voy a hacer la bufanda. La bufanda, chicos y chicas, no va a ser nada complicada. Vamos a usar la misma puntada. Esta que le hicimos en. en. en este punto espiga. Pero en vez de empezarla con 30 centímetros como la empezamos, la vamos a empezar a lo largo. Es decir, desde ya le vamos a dar el largo a la bufanda para que llegue a tener este motivo. Y ya de allí ya nada más vamos dando este el motivo espiga para que nos quede no acostado, sino que nos quede como paradito, para que le dé este buen este. Bueno, bonita vista a nuestro conjuntito de gorro y de bufanda. Entonces, ¿cómo ves el gorro? La verdad, a mí me está encantando. Entonces, vamos a proceder a hacer la bufanda. Bueno, para hacer la bufanda, yo he tejido 240 he tejido 240 cadenas para que me den el largo de la bufanda que yo quiero. Como ven, les digo, aquí vamos a tejer ya de ya el largo que queremos para la bufanda. Eh, son 240 cadenas y ahorita les voy a decir cuántos son en centímetros Porque eh, más o menos siento yo que es como un metro veinte centímetros a lo mucho Vamos a agarrar nuestra cinta y vamos a empezar a medir cuánto nos mide en centímetros 1.35 chicos y chicas entonces ya aquí ya depende el largo que tú quieras. 1.35 me dio 240 cadenas. Entonces, ya de aquí vamos a empezar nuevamente el diseño que le hicimos al gorro, pero pues, y ya lo vamos a tejer. Le vamos a dar tres motivos, de lo mismo que le dimos al ancho del gorro, que le dimos tres motivos de punto espiga, y vamos a empezarlo con pura vareta tejiéndolo una sobre cada. Entonces vamos a empezar. Dejando pasar una cadena, y en la segunda cadena vamos a poner una vareta, y en la siguiente otra vareta, y así una vareta en cada una de las cadenas que se tejió. Nada más por, el, por el repetirles, porque ya hemos sabido. En el gorro, así fue como comenzamos: hicimos una vuelta de varetas, luego dimos el motivo de espiga, luego medio punto, nuevamente vareta y empezamos nuevamente el diseño. Vamos a dejarla de ancho como los tres motivos, si así lo quieren de ancho, o le pueden poner cuatro. Ahorita, um, entonces, ahorita voy a terminar la vuelta de varetas y ya de aquí me voy siguiendo todo mi diseño nuevamente para terminar mi bufanda. Cuando tenga mi bufanda terminada, se las enseño para que vean cómo quedó, pero realmente chicas esto es va a ser lo más fácil, puesto que ya tiene la puntada de la, del gorro y ya nada más le vamos a hacer juego con él. Bueno, y así es como quedó nuestro conjunto de bufanda con gorro. Como ves, la misma puntada que le pusimos al gorro, que la verdad quedó hermosa, es la misma que le pusimos a la bufanda. En mi caso le hice 1, 2, 3, 4 hileras del, de este jueguito de espigas. Y la dejé abierta. Pero bien también la puedo unir, que quede cerrada y poderla hacer en círculo para poderla... Este agua, este que me quede mejor, o simplemente también la podemos hacer la vuelta y por la parte de atrás meternos la bufanda sin necesidad de cerrarla para que la podamos tener en las dos este jueguitos. Si así lo queremos, es cuestión de simplemente sabernos acomodar la bufanda, el gorro y pues ya. Agarrarte el pelo, si es y lo deseas, tanto para que quede para atrás, metértelo dentro del gorro o hacértelo nada más por un lado para que te luzca. Obviamente, bien peinadita, no como yo, ¿eh? Así. Pero esa es una idea de cómo puedes a jugar con tu conjunto de bufanda y de gorro. Como ves aquí, yo ya le puse una pequeña etiqueta que dice hecho a mano. Y pues nada. Hasta aquí este video, espero te haya gustado, te haya encantado, si es así, regálame un dedito arriba, a comparte, comenta y tú y yo nos vemos en un próximo video, se me cuidan, bye.